Semana Santa sigue dando sus primeros pasos. El pregón de la Semana Santa Roquetera se realizó el pasado sábado en la iglesia parroquial Nuestra Señora del Rosario y fue nuestro compañero don Ginés García quien lo realizó. Esta noche escucharán alguna de las palabras de este pregón que invita a participar de una semana de pasión. Buenas noches, sean todos bienvenidos. Comienza Faro Diario, bien a través de la emisión radiofónica en Radio Ciudad, la emisora municipal de Roquetas de Mar, a las 9:30 puntualmente, bien a través en emisión continua de Faro Televisión, que como ustedes saben, comenzamos a contarles noticias desde las 8 de la tarde y terminamos pasadas las 10 de la noche, cerca de las 11, con la reiteración de las que le contamos en este espacio informativo que comienza a continuación. Un espacio informativo que además de Semana Santa va a contarles otras cosas que como siempre les adelantamos en el que es nuestro habitual sumario. Con más de 150 artistas en escena, de nuevo la stage de Bulgaria dio una auténtica exhibición de una ópera. Y en este caso, Otelo de Giuseppe Verdi el sábado en el Teatro Auditorio de Roquetas. Qué pena la de ayer, derrota ante el Lucena de un Club Deportivo Roquetas que, bueno, pues sigue estando a 5 puntos. A tres puntos de la fase de ascenso. Y hablaremos de Ruiz Manuel, en ese homenaje que el pasado jueves se le hizo en Roquetas de Mar, en el Museo Taurino de nuestra localidad. Comenzamos, desarrollamos estas y otras noticias. Como les contábamos, la Semana Santa del municipio de Roquetas sigue dando sus primeros pasos. El pasado sábado, en la iglesia Nuestra Señora del Rosario, don Ginés García realizaba el pregón premonitorio de lo que debe ser otra Semana Santa de interés turístico y cultural, sin ningún tipo de excepción, en Roquetas de Mar. Una Semana Santa que ha ido ganando en calidad, en belleza, en sentimiento en nuestra localidad y que viste prácticamente todos los días de la Semana Santa con procesiones o con actos. Prácticamente todos los días, no. Todos los días, desde el lunes y hasta el viernes. El lunes ya saben que está la procesión del silencio, las 200 viviendas, el martes la Guardia al Cristo, el miércoles la procesión del puerto, el jueves numerosas procesiones entre las que destaca el Parador y Roquetas, el viernes la procesión del Solanillo. Este es el cartel de la Semana Santa que va a anunciar en este 2011 la Semana de Pasión en Roquetas de Mar. También sentidos homenajes en este acto que ya les cuento, ya les digo, es el inicio de la Semana Santa. Un pregón es eso, una invitación a participar. A don Ginés también se le otorgó pues un recuerdo de este pregón, además de darle un ramo de flores a su madre, a la madre de don Ginés, la que vino al altar para recibir también cariñosamente de las distintas cofradías de Roquetas, de la cofradía, este ramo de flores. Sentido, ya les digo, todos los actos con los que este año damos comienzo la Semana Santa. Luego, nuestro compañero, ya saben que presenta el programa Hablemos de Roquetas, que se está dedicando a enseñarnos a todos cómo son distintos espacios que tenemos en nuestra localidad por dentro, las tripas, como se suele decir, pues del Teatro Auditorio, de la Escuela de Música, de la Plaza de Toros, del Museo Histórico, de bueno, un sinfín de argumentos y habilidades también que tienen algunos ciudadanos de Roquetas de Mar y que don Ginés se encarga cada viernes de enseñárnoslo absolutamente a todos. Bueno, pues también realizó este pregón
en su otra faceta como amante de la Semana Santa, iba a decir también como párroco, esa no es otra faceta, es su gran faceta, aunque retirado un poco de los altares de forma oficial, la verdad es que don Ginés sigue haciendo misas, muchas misas, y destaca fundamentalmente ese papel, esa labor de apoyo incondicional, entre otras cosas, a las cofradías. Por eso se le solicitó que realizara este año el pregón de la Semana Santa de Roquetas, en la que, por cierto, no podía ser de otra forma, sabiendo su conciencia solidaria, hizo un breve receso, se acordó en el propio pregón del pueblo japonés qué tan mal lo está pasando. La terca realidad de la cruz y las cruces están, no faltan. Son nuestros sentimientos personales de cada día, a los que hay que añadir los que son propios del tiempo en el que vivimos. Alguien dijo que el dolor es el megáfono que Dios utiliza para despertar a un mundo de sordos. Nuestra reciente historia ha conocido guerras con millones de muertos. Cada semana y cada año escuchamos el peso fatídico de los cientos de accidentes de circulación o de trabajo. La droga mata cada día. La violencia de género, la violencia de la naturaleza con las catástrofes que a menudo sacuden nuestras vidas. Recordamos y tenemos una oración especial esta noche por el pueblo de Japón. Son cruces de hoy, es nuestra cruz. La cruz que no nos va bien es la nuestra. La cruz no es un vestido ni un par de zapatos que te debe venir a la medida. La cruz jamás va a la medida de tu gusto ni de tus existencias particulares. La cruz desgarra, magulla, arranca la piel. Sin embargo, no hay duda, para que sea de verdad nuestra, la cruz no debe de irnos bien. Por cualquier lado que la mire, la cruz nunca va bien. Tampoco a Cristo le iba bien su cruz, ni le fue bien la traición de Judas, ni la huida de su amigo, las negaciones de Pedro, las burlas de los soldados. La cruz, para que lo sea, no debe de irte bien. Esa cruz que te viene encima en el momento menos oportuno, una enfermedad que te pilla mientras tienes muchas cosas que hacer y que te echa por tierra un montón de proyectos. Esa es la tuya. Esa cruz que te parece excesiva, disparatada, desproporcionada a tus débiles fuerzas. Es demasiado, no puedo más, decimos a veces. No pertenece a los otros, es la tuya. No, no nos hagamos ilusiones. No existe una cruz a la medida. La cruz es el punto culminante de la obra de salvación cumplida por Cristo y de la existencia del cristianismo. La cruz material, para ser tal, tiene dos maderas, una vertical y otra horizontal. La cruz espiritual tiene necesidad de dos presencias en continua comunicación entre ellos. Al final de la pasada semana, la Cámara de Comercio también acogió un curso MBA, se viene a llamar. Es un curso en el que se pone de manifiesto la necesidad de los conocimientos financieros y económicos en la totalidad de las profesiones. La Cámara de Comercio, con su carácter eminentemente empresarial y económico, viene a comprobar, viene a poner sobre la mesa la necesidad de que ingenieros, de que médicos, de que periodistas se vayan afianzando en el mundo de la economía y de las finanzas. Esto es básicamente un MBA que tan de moda se ha puesto, por ejemplo, en Estados Unidos, para todo el mundo, todo el licenciado que termine la facultad para ingresar en la empresa privada viene a formarse a través de un MBA que ponga en valor no solo su conocimiento en una profesión específica, sino también la validez de ese profesional en el mundo de las finanzas, porque empresas son empresas, bien de ingeniería, bien de periodismo, bien de medicina, hay que saber jugar con las cifras y con los elementos para poner en marcha. La Cámara de Comercio ha cogido ese testigo que hay a nivel mundial y presentó en su clausura a los MBA de la provincia de Almería, unos
licenciados en distintas materias que en este acto de graduación tuvieron pues una feliz tarde acogida con fundamentalmente la preparación y la formación que les ha otorgado este curso. Y nos vamos al tiempo del deporte. El Club Deportivo Roquetas no pudo refrendar con victoria su partido ante el Lucena. Decíamos que de ganar en tierras cordobesas, el Roquetas a buen seguro se iba a meter en los puestos de ascenso, en los puestos de fase de ascenso. Así hubiese sido. Seguimos a 3 puntos del cuarto clasificado. Es verdad que una jugada muy, muy tonta hizo que el Roquetas se quedara con 10 jugadores. También es cierto que ya iba perdiendo 0-1. Un auténtico golazo en Lucena, nada que objetar a esa obra maestra, un jugador que se introduce, para los que nos estén escuchando a través de la radio, se introduce en el área grande, recorta hasta por 3 veces a distintos jugadores que le van saliendo al paso del Club Deportivo Roquetas, y luego es verdad con un poco de fortuna porque el balón bota en el botín del central del Club Deportivo Roquetas, creo que es Servando el que está en el suelo, pues al final se introduce en la meta de Jonathan. Un Club Deportivo Roquetas que de esta forma se ponía perdiendo 1-0, luego dominó el encuentro, incluso tuvo una acción, la vamos a ver, una acción para haber al menos empatado la contienda, pero no fue suficiente. Aquí tienen la jugada tonta del partido, suelta el brazo ahí casi sin querer, y el árbitro que lo ve, le enseña la tarjeta roja ya, al Roquetas se le ponía muy cuesta arriba el partido. No obstante, y con 10, fíjense la oportunidad que falló el Club Deportivo Roquetas, un balón por banda izquierda, iba al primer palo y el toque de Pallarés no pudo introducirse en la malla cuando los aficionados locales se temían lo peor. Una verdadera pena. El Roquetas, no obstante, sigue a 3 puntos del cuarto clasificado. Nada se ha perdido. Todo está en el aire. El sueño sigue estando a la misma distancia. Pero no es menos cierto que de haber ganado, pues nos hubiésemos metido en la pelea de lleno. Incluso la clasificación a la Copa del Rey también está en vilo, todo, absolutamente todo está en vilo. Pero fíjense ustedes de qué hablamos, ¿eh? De ascenso y de Copa del Rey. Cuando otros años, y este nos temíamos lo peor, a estas alturas estábamos rogando por no descender. Vamos a ver si con el apoyo de todos el Club Deportivo Roquetas puede meterse en esa zona alta. Vamos al tiempo, vamos a la información meteorológica prevista para las próximas 24 horas. Alternancia de nubes y claros en centro de Europa, mejora el tiempo en el Mediterráneo, en Italia y en Grecia, la borrasca se va a los países del este donde se esperan chubascos generalizados y nieve en las partes altas, alternancia de nubes y claros en las islas británicas. En la península ibérica la lluvia puede centrarse en la cuenca mediterránea, aunque no va a llegar a la provincia de Almería, también lluvia generalizada alternada durante el día en Castilla y León. Podría llegar, he dicho no llegaba a la provincia de Almería, las temperaturas como ven van en ascenso, máxima de 20 grados, mínima de 14, ya suben de forma importante. Podría dejar algunas gotas mañana, pero ya lo digo, es sin importancia.